Bé, gràcies. Bé, diputat Alienes, em sembla d'una baixesa moral enorme que utilitza la mort d'una persona per carregar contra Vox. Sí, em sembla d'una baixesa moral impressionant. Que neguem la violència de gènere no vol dir que no existeixin dones maltractades. I estem amb totes elles i amb totes les víctimes, sigui home o dona, que pateixen qualsevol tipus de violència. I en aquest sentit està jugant amb els sentiments d'una família que ha patit La pérdida de un ser estimat, Y es una vacheza moral que no podemos permitir. Una de las mayores lecciones que he aprendido en la vida es a mantener la calma. Pero con este tipo de situaciones es, es a veces muy complicado y no lo ponen nada fácil. Y tampoco lo pone nada fácil cuando escucho cosas como que va a tocar hablar del placer de las mujeres y que va a tocar hablar de tener relaciones sexuales con la regla y de cómo sentimos las mujeres placer. Irene Montero, ministra de Igualdad. O escuchar a la consellera de Igualdad y Feminismas decir que la menstruación es política y que hay que cambiar las reglas del juego, romper tabús, mitos y los estigmas asociados a la menstruación. Y sinceramente es que no nos extraña que cada vez haya más catalanes con desafección por la política. ¿Ustedes escuchan? La moción que hoy nos presenta Esquerra Republicana y que seguramente van a dar apoyo la mayoría del arco parlamentario es una muestra de que ustedes viven en otro mundo. Viven en otra realidad. ¿De verdad que ustedes, señores diputados de Esquerra o de los partidos que van a dar apoyo a esta moción, cuando salen a la calle, de verdad que la gente les dice que están preocupados por la supuesta estigmatización de la menstruación o que están preocupados por tener relaciones sexuales con la regla? Venga ya. ¿Ustedes piensan que es un logro social elaborar un plan de equidad menstrual con un presupuesto para el año 2023? de 100.000 euros para repartir productos de higiene femenina, con la intención, según dicen, de evitar lo que ustedes llaman pobreza menstrual. Y pensar que repartiendo productos higiénicos se reduce la pobreza es populista, es demagogia y es un latrocinio. Y es de chiste hablar de equidad menstrual o de la sostenibilidad menstrual. Pero no podemos reírnos por ello, porque por desgracia su postureo absurdo nos cuesta mucho dinero a los catalanes. Y miren, no existe la pobreza menstrual, existe la pobreza mensual, porque una mujer a la que su economía no le permite poder adquirir productos de higiene femenina, que son productos de primera necesidad, para su menstruación, no es que tenga pobreza menstrual, es que es pobre en el sentido literal de la palabra. Y hay que estar en la realidad que sufren los vecinos y la pobreza no se combate repartiendo desde la Generalitat de Cataluña bragas absorbentes o copas menstruales. Y analizando más iniciativas presentadas en esta moción, Consideramos que es de una grave irresponsabilidad política las propuestas donde se criminalizan las personas y grupos que defienden y apoyan y ayudan a las mujeres embarazadas en cualquier circunstancia. Se habla de unos derechos sexuales o reproductivos, y mejor dicho, de unos falsos derechos sexuales y reproductivos, en los cuales se contempla el aborto. Y piden más apoyo a las entidades que se dedican a promover la cultura de la muerte en Cataluña, como la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, que han recibido en subvenciones 800.000 euros desde el Departamento de Igualdad y Feminismos. Y que sí, en esta próxima comisión del lunes de Igualdad y Feminismos llevamos a debate y a votación la supresión de estas subvenciones y de todas aquellas entidades que promuevan en este sentido el aborto. Esta asociación, por ejemplo, es una asociación que se dedica, entre otras cosas, a crear espacios web como el de Quieroabortar.org, en el que se ofrece prácticamente un aborto a la carta y lo maquillan como algo positivo para las mujeres. Y realmente es algo espeluznante. Y desde Vox no vamos a parar. Y vamos a seguir dando la batalla contra los falsos derechos, contra la tiranía ideológica y en favor de la cultura de la vida, para vivir en un mundo de verdad y no en un mundo.